Mira, lo que pasa es lo siguiente: yo recibí una orden de compra en el mes de diciembre por la confección de unas casacas que ellos iban a utilizar para eh, como promoción por el tema de la educación pública y además por la universidad regional. Eh, la persona que estaba a cargo de esto primero me envía una información en referente a, lo, a, a los logos que había que utilizar, que después la cambia y después la vuelve a cambiar volvemos a la primera información. Cuando ocurre esto yo les señalo de que no hay problema de que se pueden hacer los cambios, pero esto tiene un costo aparte de lo que ya eh, se había solicitado por el trabajo en, en, en una primera etapa. Eh, bueno, se hicieron las correcciones que ellos pidieron, después eh, eh, nuevamente encontraron que habían otros problemas con, eh, con, también con el tema del logo, volvimos a hacer las correcciones, todo con la finalidad de que ellos, bueno, cancelaran el trabajo y eh, nosotros poder seguir eh, recibiendo trabajo. Entenderás que como pyme es como bien acotado la, las posibilidades que tenemos acá. Esto pasó, eh, bueno, el, el problema empezó en diciembre, si, eh, siguieron los meses, eh, en mayo ya me dicen de que se va a cancelar el trabajo en definitiva y eh, que había que esperar un par de días. no Ese trabajo no se canceló. Eh, volvieron a pasar el tiempo y eh, no, no había pago de este asunto. Al final, eh, bueno, eh, después de muchos intercambios de correo electrónico con la persona primero encargada del, de, 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 de la compra y con el jefe de él, logramos por segunda vez eh, eh, lograr que ellos... Hicieran la recepción del trabajo, hicieran el, el, el pago de, de la primera parte o digamos de lo que era la orden de compra. Sin embargo, como te comentaba, ellos me hicieron una solicitud de unos cambios de logo, que eso tenía un valor aparte al trabajo inicial. Eh, eso, ese pago, que son 261 mil pesos de infracción, nunca, eh, nunca se hizo. Nosotros nos tu, hicimos la entrega de los productos de, de las casacas, pero ellos no pagaron el, esa, esa plata. Cuando yo consulto por eso, qué es lo que está pasando con, con ese pago, no recibo ninguna respuesta. Eh, nadie dice si sí, se, va, se va a pagar o no se va a pagar, más allá de unas mensajerías por, eh, de WhatsApp por un funcionario de la Seremi, en donde me dice que tienen la plata, pero que van a pagar y hasta el día de hoy no, no, no lo han hecho. Yo he pedido para solucionar este problema, he pedido eh, al CEREMI vía correo electrónico que, que me ayude a solucionar esto, o sea, que, 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 que de una vez por todas se corte este tema. Y eh, nada, no he tenido respuesta tampoco por parte del seremi. Fui a la Intendencia, pedí hablar con el Intendente, no me recibió, sino que me recibió el jefe de gabinete, a quien le conté todo este tema y bueno, él me dice que en realidad algo tendrá que haber pasado, haber ocurrido. Y eh, me pide que dentro de 48 horas él va a solucionar el problema. Esas 48 horas eh, ya pasaron y el problema no se solucionó, seguimos en, en la misma situación. Y bueno, en, en la misma oportunidad, este señor me dice de que yo quedo en libertad de acción eh, si no se soluciona el problema y que lo mejor sería hacer público esta situación. Así que bueno, siguiendo los consejos de él, eh, es que me estoy acercando a ustedes para eh, hacer público todo este tema.